Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal, bienvenidos a nuestro programa. Hoy realmente encantado de tener a una dama aquí en el programa. Ella es la ingeniera Margarita Toro, gerente de calidad y de fomento lechero de Industrias Lácteas aquí en Panamá. Estrella Azul, lo que conocemos durante tanto tiempo. Y hemos querido invitarla porque, aparte de que Estrella Azul va a ser uno de nuestros patrocinadores en el programa, aquí hay un vínculo especial mío con Estrella Azul, con quien era don Ricardo Chiari, porque trabajamos casi 30 años en la empresa azucarera La Estrella. Y había ese vínculo con Estrella Azul y recuerdo cuando don Ricardo pues me pedía que visitara a los productores de leche de todo el país. Mucho hicimos en Chiriquí, en provincias centrales, y hay un cierto vínculo relacionado con la marca Estrella Azul. Y hoy he invitado a Margarita porque ellos tienen un programa que se llama Agroservicios y a nosotros nos llama poderosamente la atención que las empresas hagan este tipo de cosas, porque eso es para aumentar no solo producción, sino que mejorar la productividad en la finca. ¿Cómo? Hoy lo vamos a conocer. Margarita, bienvenida a nuestro programa. Es un honor, es un encantado de tenerte aquí. Gracias. Para mí también es un placer estar aquí con todos ustedes. Que tengas todavía ese lindo sentimiento hacia Estrella Azul. Y también como productor nuestro, pues es todo un placer que podamos trabajar en este programa. Nosotros somos, cuando ella dice productores, porque somos un tipo de concesionario que tenemos en la empresa donde trabajo, Hacienda Apesa, tenemos un centro de acopio para Estrella Azul y proveemos una cantidad de leche importante para ella. En un momento difícil del país, un momento difícil del mundo, porque no hay leche, ¿qué vamos a hacer? Justamente el programa que ella dirige, junto con un grupo de profesionales, nutricionistas, técnicos, están caminando por toda la finca y están asesorando a los productores y le están apoyando para que él produzca más leche. Al final necesitamos más leche, pero también necesitamos bajar costos, bajar gastos, y en eso están enfocados ustedes. Hablemos un poquito de Agroservicios. Bueno, mira, Agroservicios es una iniciativa muy linda que de hecho nace desde Honduras, desde nuestra empresa hermana Zula, y lo que pretende precisamente es dar un apoyo especial a los productores. Panamá es un país deficitario de leche, entonces nuestro enfoque es ayudar a crecer a los productores nuestros, los que ya vienen con una trayectoria importante, los que están empezando. Bien lo decías, tenemos un equipo de 12 técnicos, entre ellos tenemos dos expertos que nos ayudan con siembra de maíz, tenemos un médico veterinario, ingenieros agrónomos o tecnistas, y eso es lo que nosotros buscamos darle al productor como valor agregado, que sienta un respaldo, que los podemos asesorar en temas de nutrición, de reproducción, en que puedan tener disponibles insumos también. Eso es lo que hace Agroservicios, asesoría técnica, pero también les financia equipos de ordeño, tanques, también tenemos enolaje, ahora con los déficits también de comida, manejamos un programa con un productor nuestro muy grande, Peter Jansson, que
Él hace un enolaje y también nosotros lo vendemos. Adicional a eso, somos distribuidores directos ahora en Panamá para Decasilos con el grupo Bayer. Y esto pues es tratando de incentivar la siembra de maíz. Para Decasilos que... es una semilla, de maíz. Sí, la semilla de Cal 7088. Y lo que hacemos con eso es incentivar en el productor a que tenga su propia comida, ¿sí? Que la siembre. Entonces, si se decide sembrarla, nosotros lo apoyamos con esa asesoría técnica. O sea, tenemos el equipo entrenado y capacitado para dar ese apoyo. También contamos con algunos proveedores que son nuestros aliados estratégicos para poder suministrarle todo el tema de agroquímicos. Si necesitamos para la siembra, todo el paquete tecnológico también se los podemos suministrar. Vendemos vacunas para las garrapatas, por ejemplo. Claro. O sea, tenemos un sinnúmero de proveedores que nos apoyan. Pues Estrella Azul no es experto en todo, entonces eso es lo que utilizamos. El conocimiento de otras empresas para que nos ayuden a darle ese servicio al productor. Entonces, realmente lo que queremos es apoyar al productor, que mejore sus costos, como bien lo decías, que tengan de pronto un beneficio adicional de que lo puede ir pagando semanalmente con la misma leche. No generamos ningún tipo de interés. O sea, que eso es importante. Ese es el beneficio, apoyar. O sea, lo que nosotros realmente queremos no es un negocio, es solamente apoyar al productor para que pues, baje esos costos precisamente, para que sea mucho más eficiente en la finca. Entonces, realmente ese es el valor especial que tiene Agroservicio y es lo que hacemos es eso, que el productor sienta que Estrella Azul está ahí para él, para que siga creciendo. O sea, la idea es también generar una fidelización, porque no solamente es comprar una leche, es realmente ayudarle a ser productivo, a ser eficiente y con todo ese apoyo técnico y esa gran experiencia que tiene Estrella Azul de tantos años de comprar leche además. Entonces ese es el propósito y el objetivo principal que tiene Agroservicios. Honrar honra. Yo debo decir que cuando se inició un programa de estos en el año 93, 94, fue con el doctor Joaquín Juárez, que trabajó por muchos años en Estrella Azul, en David, allá en Boquerón, ¿no? Y recuerdo que fue un programa muy bonito porque iniciamos ese contacto con los productores. Yo estaba en otra empresa del grupo y estábamos dando charlas, hacíamos consultoría, hacíamos asesoría y nació ese programa ahí de asistencia técnica. Y él quería meterle la mano y en ese momento no había cómo meterle la mano. Y finalmente, bueno, pasaron los años, cambió la administración. Posteriormente y hubo otra fusión con el grupo Sula, de Lactosa. Y entonces, hoy por hoy, se le ha dado esa pequeña visión que tuvimos nosotros en ese momento con el doctor Joaquín Juárez, Que llevará mis saludos y mi respeto para él y para todo el personal que trabajó en ese momento, que no habían técnicos, básicamente era directo la atención y desde ese momento se hacían ventas directas a los productores porque el concepto de don Ricardo Chiari en ese momento era apoyar al productor sin ningún tipo de interés en lo que daba. Y a mí realmente me complace que hagamos esto porque es un modo de que los productores se sientan que tienen una empresa que más que un aliado es su amiga en un momento de crecimiento. Y con ello me recuerdo que pudimos colocar equipos de ordeño que llegamos a vender con detector de células somáticas, de todos, retiradores automáticos. O sea, se iba a ir cambiando la tecnología al pequeño productor para que él sintiera que en efecto necesitaba era la tecnología, ¿no? Pues mira, dada esa necesidad tan grande del apoyo al productor, pues Estrella Azul ha tenido varias iniciativas dentro del mismo programa de Agroservicios. Estamos trabajando con Tetra Pak, por ejemplo, en un proyecto muy bonito con Delaval que se llama Dairy Hub. Ese proyecto lo que hace es, tenemos en este momento 80 fincas piloto
de pequeños productores. Les enseñamos desde cómo llevar un control en la finca, los registros, de que pueda tener realmente identificado las vacas en ordeño, cuántas están próximas a los partos. O sea, hace un estudio muy preciso y le enseñamos al mismo ordeñador cómo hacer la tarea, a llevar sus costos. Esto todavía para pequeños productores es un poco complejo y ha sido un proyecto muy bonito que realmente nos ha aportado también volumen de leche. O sea, al final eso es lo que buscamos, poder tener un volumen y que podamos ser pues, sostenibles también y tener producto disponible para el mercado, ¿no? Ese proyecto nos ha dado un buen resultado. El tema de la semilla de maíz también, realmente ya estoy importando el tercer contenedor de semilla y estamos dándole esa oportunidad al productor de volver a sembrar maíz y tenemos tierras que son muy productivas para esto y creo que ya el productor también se está emocionando a tener su propia comida. Adicional, cuando no quieren sembrar porque son pequeños o no tienen la capacidad, también vendemos ya el silo de maíz. O sea, realmente estamos abordando todos los temas que puedan ser útiles para su producción. La verdad es que Estrella Azul ha sido una empresa, fue la pionera en tema de producción de leche. Que la Estrella Azul nació cuando Estrella Azul lo inicia don Ricardo Chiari junto con otros socios. La Estrella ordeñaba en ese momento, en 1950 y algo, 56, 57, 1000 vacas, la Estrella. Pero no eran ordeños mecánicos, sino manuales. Y tampoco era una sola, tenían tres galeras y cada galera de 300 y tantas de vacas. Y el primer tanque de leche que se recogía de enfriamiento lo ubicaron hoy en lo que se llama el departamento de colonos, cuando uno entra a la Estrella. Y ahí nace Estrella Azul. Y se constituyó como una empresa a lo largo de los años importante. Y hoy puede estar, ¿por qué? Por el 40, 45% de la compra de toda la leche de la producción nacional, lo cual es una gran historia que ustedes están tratando de mantener. Pero bueno, eso ha sido parte fundamental en el quehacer nacional de Estrella Azul. Hoy estamos enfrentando un fenómeno del Niño, que es cíclico. Lo he mencionado varias veces. ¿Qué están haciendo ustedes en agroservicios para ayudar a mitigar ese caso con los productores? Bueno, muy bien ese punto, porque realmente es importante empezarlo a abordar desde ya, antes de que empecemos a tener ya las dificultades del clima. Estamos trabajando muy fuerte en tener comida disponible. Sí, en este momento tenemos aproximadamente 10.000 quintales de silo de maíz para prepararnos y tener una reserva de alimentos. Estamos también sembrando, aquí de hecho en provincias centrales, con un productor nuestro también que nos apoya con siembra. Estamos sembrando 20 hectáreas para tener también disponibilidad. Esto nos puede estar dando alimento, las 10.000 bolsas de silo por ahí para 3-4 meses y lo que estamos sembrando otros 3-4 meses adicionales. O sea, de aquí a diciembre vamos a tener suficiente comida disponible para nuestros productores, o sea, para que ellos sientan que ahí también hay un respaldo y que no se vayan a quedar o a bajar su producción por falta de comida. Yo decía en un programa sobre el tema del fenómeno del Niño que también los productores tienen que meterse en el chip de que tienen que hacer captación de agua, porque también la van a necesitar. Recordemos que la leche, el 85% de la leche es agua. Entonces es vital el agua y no estamos acostumbrados a recoger el agua de los techos, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa agua se puede usar para los lavados de las galeras. Pero también hay que meterle a los productores que esa agua, más el agua, más el orine, más el excremento, también lo deben recoger. Porque hay que hacer las fosas que tradicionalmente conocimos, que se tiraba estiércol con unas bombas Bauer, me acuerdo, con unos tanques cisterna o directamente a campo para fertilización de pasto. Entonces,
Ese tipo de cosas que antes no pensábamos en hacer, bueno, señores, yo creo que lo vamos a tener que hacer porque todo está faltando. De hecho, Estrella Azul desde Agroservicios tiene un aliado estratégico que se encarga de hacer eso que mencionas, ¿sí? Manejar todos los residuos sanitarios de las fincas para producir compostaje, o sea, tenemos claro. Ahí un muy buen proveedor que nos ayuda con eso. También se puede hacer sistemas de riego con ellos, entonces el productor nuestro también puede tener acceso a esa mejora en su finca. Agroservicios nace de la necesidad de empoderar a los productores en el rubro más preciado para ustedes, que es la leche. Y nace, me imagino, de la necesidad que ustedes tengan de crear una simbiosis entre el productor y la empresa para que produzca más leche. El nivel de compromiso de ustedes con el financiamiento, ¿hasta dónde llega? Pues depende de los montos, ¿no? Si tenemos montos grandes, por ejemplo, un productor necesita un equipo de ordeño de varios puestos más su tanque, nosotros lo financiamos, nuestro aliado se los pone y nosotros le pagamos al aliado. Claro. Y podemos tener créditos desde 5 meses, 1 año, 1 año y medio, dependiendo del monto. Y se va descontando semanalmente. Entonces es una forma muy cómoda para el productor, no lo va a sentir. Y como te dije ahora, pues no hay ningún tipo de interés para él. Así que es una forma muy, muy fácil realmente de poder que él invierta en su finca con el beneficio de esa modalidad de pago. Entonces, es como nosotros trabajamos. Nosotros llegó un momento en que yo le propuse, estando de ministro, le propuse al gerente general de Estrella Azul en su momento que por qué no hacíamos un programa de importación, porque se necesitan vientres de leche. Y en ese momento yo hice unas conexiones con el ministro de Agricultura de Estados Unidos para tratar de importar de los lugares donde era más caliente, de Estados Unidos, traer animales no preñados ni grandes, sino pequeños, para hacer un proyecto aquí, porque hay que inyectar genética. Y no digo que no haya buena genética en Panamá, pero se necesita más ganado de leche. Entonces, esta pregunta va enfocado, no todos los días nace un productor de leche, pero yo creo que hay oportunidades, y es lo que ustedes están buscando, para que muchos de los que ven el programa se animen a ver si se meten en un proyecto de leche, porque van a contar con empresas como ustedes. De hecho, con el tema de vacas, también apoyamos para la compra de vacas. O sea, y les ayudamos con nuestro equipo técnico a visitar las vacas que quieren comprar, las examinamos, les hacemos una revisión y con nuestro criterio les decimos se pueden comprar, no se pueden comprar. Y les hacemos como un análisis también de toda la vida que tiene, de sus partos, de cuánto volumen de leche pudiera dar cada vaca. Hasta ese nivel apoyamos. Entonces, puede que no haya productores nuevos, esa es la verdad, pero sí muchos de los nuestros han crecido con todos estos beneficios y siguen incentivados en el crecimiento precisamente porque cuentan con este servicio. Y fuera de eso, pues que tenemos técnicos, cada uno experto en algo diferente. Entonces, al final sumamos esas fuerzas para poder darle a él lo que necesita. Entonces, creo que con Estrella Azul el productor se siente seguro en que realmente va a tener un respaldo económico, un respaldo técnico, que también es lo que ellos están buscando. Tengo, por ejemplo, un médico veterinario que ya un productor necesita palpar unas vacas, el médico lo va a ayudar o alguna asesoría con algún tipo de enfermedad. Entonces, ese valor también lo ofrece Agroservicios sin ningún costo. Entonces, hay productores que se ahorran realmente tener que llamar a su médico y ahí estamos nosotros apoyando. De verdad que eso ha sido y lo hacemos desde Chiriquí hasta Darién. Eso te iba a preguntar, ustedes tienen productores, tengo entendido, yo llegué a instalar junto con en la administración de Estrella Azul en su momento un puesto de compra de leche en Tortí. Tengo entendido que ya lo habilitaron nuevamente y ya están comprando leche por allá. De hecho, ya tengo 2 centros de acopio en, wow, en Darién. Tengo en Tortí y en Darién. Entonces, tenemos de hecho una cooperativa de productores
que viendo la iniciativa del otro acopio decidieron unirse y formar otro centro de acopio para Estrella Azul. En este momento tengo ya 5 centros de acopio de leche grado B en todo el país y creo que vamos a tener más porque esto incentiva esa producción. Claro, claro. Pero estando en todo el país, Agroservicios, los técnicos se mueven a todo el país, ¿correcto? Bueno, la mayor concentración de técnicos está en el área de Chiriquí, que es obviamente donde tengo el 80% del volumen de leche. Tengo un técnico para la región de provincias centrales y un técnico también para la región de Darién. Adicional a eso, tengo 3 técnicos para semilla de maíz que se mueven también en el país. Hay uno específico para Darién, hay otro que está atendiendo provincias centrales y otro en Chiriquí. Y adicional a eso, si necesita una asesoría específica, entonces ese servicio técnico nosotros lo brindamos a lo largo y ancho del territorio. Si tengo un productor a 5 horas, allá llegamos. Margarita, hay un tema también que me gustaría preguntarte y es, hoy por hoy, ustedes pagan la leche, quizás por volumen y lo pagan por litro, no están usando un pago por calidad como tal. Quizás sí hay un bono. Bueno, mira, Estrella Azul siempre ha tenido un esquema de pago. Es el mismo que todos los productores conocen desde hace muchos años. Es un precio base que también incentiva la calidad. Realmente para nosotros es muy importante tener leche de buena calidad porque necesitamos tener productos terminados de buena calidad. Si yo quiero tener una leche larga vida, con 6 claro, meses de vida útil, pues necesito tener una leche de muy buena calidad. Entonces, realmente nosotros no hemos dejado de incentivar esa mejora. Seguimos midiendo células somáticas, seguimos midiendo recuentos de bacterias, grasa, proteína. Claro. Y si el productor pues está muy bien en estos parámetros, obviamente va a recibir un mejor precio. Seguimos trabajando con el mismo esquema. Eso es importante porque le da la oportunidad al productor. No es como en Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, y en algunos países, es por calidad bacteriológica. Y entonces, no importa que el hombre esté ordeñando en la montaña, versus es su calidad. Y allá cuidan un poquito. Quizás llegaremos algún momento a hacer eso, no lo sé. Pero creo que en los momentos actuales donde se necesita leche y donde hay un volumen importante de importación de leche, yo creo que el productor panameño tendrá el beneficio de que ahorita se puede vender leche y ahorita hay gente como ustedes en Estrella Azul con un programa que está llegando a los productores para elevar su productividad, que lo aconsejan en sistema de registro, en programas sanitarios, en programas de manejo de pasto, en programas de presupuestación forrajera, que es importante y que yo he mencionado mucho, y que la gente tiene que prepararse ahora en el invierno para el verano que viene, que también va a afectar. Así que realmente, Margarita, contento contigo. Yo sé que no va a ser la primera, sé que hemos hablado de otras posibilidades de más entrevistas, pero tus palabras finales para los amigos que nos escuchan. Bueno, no, agradecerte de nuevo por estar aquí, por estar representando a Estrella Azul en esta linda labor. Realmente nuestro esfuerzo hacia los productores es que sigan teniendo fincas eficientes, que sigan creciendo sin miedo, con la responsabilidad que tiene Estrella Azul de seguir comprando su leche, de seguirlos apoyando. De verdad que es algo que se nos ha vuelto un reto a mí personal, de poder mejorar esa producción de leche y que podamos fidelizar a nuestros productores y que siempre sientan que Estrella Azul está con ellos para apoyarlos. Así es. Amigos, soy Óscar Osorio Casal y este ha sido su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.